Bueno, espero que estén muy bien. En este video voy a estar probando uno de los mods más populares. No sé si es un mod, un fangame, pero yo le voy a llamar mod. Más populares de la comunidad de PvZ actualmente. Y sí, es chino. Pero bueno, vamos con... A ver, ¿cómo es? Tú explorando más o menos. Aquí me puedo imaginar que aquí es el yo zombie. Y aquí, no sé. Y estos son más o menos tipo algunos minijuegos o algo así. Estuve revisando aquí. Este es el modo historia. Clásicamente siempre he estado aquí. Pero voy a probar un minijuego. Ya que se ve que es difícil. Y quiero más dificultad. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Bien. Ok. Como dice el nombre, podemos fusionar plantas. Bien, vamos a empezar por el centro. Yo siempre empiezo por el centro y perfecto. Miren cómo se ve. O sea, está bien diseñado. Bien. Justo sale por donde yo no tengo planta. Por donde... Ok. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Literal, se quebró al zombie de dos golpes, creo, ahí. Justo salen por donde yo no tengo plantas. Bueno, plantas de ataque, porque plantas ya las... En todos. Ok, uff. Ok, voy a poner... Tenemos doble planta. O sea, tú... Vi y tengo doble planta. Eso también me sorprendió. No lo había comentado, pero se me había parecido un poquito raro. Porque estaba explicando más o menos de qué se trata el juego. Aunque el mismo nombre lo dice. Bien. Uf, el carecubo no se quiere morir. O sea, está fuerte. Obviamente es un carecubo. Ok. Creo que con tres... De esto sí se mueve. No, y viene otro por ahí. Ok. Ok. Viene otro por ahí. Pero ese creo que sí lo eliminamos porque el otro sobrevivió porque no teníamos todas las plantas. Ok. Tiro esto por aquí. Perfecto. Ya casi completo la simetría, gente. La simetría. Ey. Ja, se parecía claro. Había visto que se pueden... O sea, las plantas brillan cuando puedes fusionarlas. O sea, las plantas brillan un poquito. Bueno, estaba claro que si fusionabas un lanzaguisantes con otro lanzaguisantes te iba a dar una bipetidora. Creo que así se llama. Así era. Lo malo es que veo que no se puede fusionar con el girasol. Eso sí estaría de... Ya va. Uf. Se puede... ¡Ey! ¡Se devuelve! Bueno, cualquiera pensaría que te iba a dar una tripetidora, pero esto es mejor. Bueno, más o menos. No es... Y puedes más... ¡Eso sí que es otra onda! Y vas, Dios. Prepara el culo. Puedo literal masacrar a los zombies. Espera, ¿qué what the fuck? No, 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 gente, no, no, no. No, no, no. Vamos con el modo historia. ¿Dónde está tu honor, basura? Vamos con el modo historia. Lo que noté en la otra es que salieron muchos zombies, demasiados en la última oleada. Estuve calmado porque recientemente jugué el hard mode y me puse así. No lo pude traer en un video por razones de que me lo quería. Quería hacer un video pasándomelo, pero no pude. Voy a ver si le puedo dar una otra oportunidad. A ver si esta vez si me puedo pasar el hard mode y se los puedo traer. Ey, los soles se recogen solos, o sea. No tengo que ni recoger los soles. Yo de tonto recogiendo los soles. Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Y solo tenía que dejarlos ahí y que se recojan solos. ¡Ey, ya va!
No había notado que cada vez que disparan, el sol se vuelve para acá. No, eso no lo había notado. O sea, eso me sirve. Voy a poner más girasoles para que cuando salga el asaizante ya lo fusione de una. ¿Cuánto vale? Valen 5, creo. Sí, 5. Creo que valen 5. O sea, 5 soles, los soles miniatura. Ok. Estalaquito para lo de la simetría. Y listo. ¿Qué? No, no vale. La puse en el lugar que no iba. Mejor prefiero esta simetría. Bien, un sol más. Perfecto, ahí está. Perfecto, gente. Un sol. Casi necesitamos un girasol para completar lo de la simetría. Y perfecto. No, gente, GG, ya se acabó el nivel. Y gente, bien, vamos con el segundo nivel del modo historia. Nos dieron la petacereza. Imagínense si se pudieran combinar las tres, estaría rotísimo. O sea, bien, bien. Voy bien. Mi plan es hacerlo. Ya hice la fila que tenía que hacer, que era la fila de lanzaguisantes combinados con girasoles. Ahora vamos a ver. Vamos a ver cuando tenga los suficientes soles. Ya. Perfecto. Y miren esa explosión. Qué god. ¿Está en chino todo? Sí. Pero está god. ¡Ey! ¡Ey! Así está más roto. Bueno, yo creo que es más o menos como un duplicado de daño o algo así. Lo que le hace lo de la petacereza a lo del lanzaguisantes. Porque no hace una explosión, porque eso sí ya se pasaría de roto. Y así sería la planta más rota. Pero si sí está god, si sí está god. Le incrementa el daño y como se puede fusionar. Perfecto. Voy a plantar un girasol aquí. ¡No! ¡Estúpido! No me lo creo, gente. Pero la explosión está más potente o algo así. Y así. Uf, y me da soles. Qué god. No, no, en serio, por favor. Bueno, gente, vamos con el otro nivel. Con el segundo nivel. Bueno, con el tercer nivel. XD, que yo ando diciendo segundo nivel. Ya se vienen nuevas cositas, nuevas combinaciones, gente. Pero primero. Ey, obviamente si fusiono un girasol con otro girasol me va a dar una. Ajá, aquí está. Perfecto. Bien. Cómete la nuez. Y. ¡Ah! God, miren eso. Ese sí será un fuerte productor de soles. Voy a plantar la planta aquí. Plantar la planta. Al menos no es tan malo como decir bajar abajo. No creo. Ya sale un core cubo. Cagaste. De una. Bueno, le vamos a ganar, gente. Lo hicimos con solo dos plantas para combinar. Podemos hacerlo otra vez. Con más plantas, obviamente. Voy a poner esto aquí para. Para tener más defensa. Y así, si pongo el virasol aquí, queda simétrico. ¿Lo ven? Queda simétrico. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! ¡Oh! Ahora sí está rotísimo. Literal, está rotísimo. Dios, nada puede con esta combinación. O sea, literal, yo creo que ni la metralleta,
La metralleta. Así le voy a decir, la metralleta. No creo que tire tantas plantas, tire tantas como esta. O sea, porque esta literal tira una, después tira otra, después tira otra y después tira otra y después todas se vienen acercando así. Ella va y se puede... Se ve muy XD eso. Se ve muy raro esa combinación. Pero se ve bien. Raro, pero se ve bien. O sea, literal. Tiene su originalidad. Bien, bien. Hago aquí y... ¡Pum! Ay, me dan girasoles, gente. Ya va. Voy a poner esto aquí. Y ¡pum! Oh, increíble, gente. No está simétrico. No está simétrico. Pero sí está bien. Sí está bien. Bueno, gente. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Soy SM Jugador 2. Me despido. Bye.